Yo soy Tatiana, tecnóloga social de la Fundación EPM en el espacio UBA de la Alegría. Queremos que sepan que desde casa estamos con ustedes, trabajando para llevarles algunos tutoriales para que ustedes puedan hacer en sus casas en este tiempo que van a tener. Además, para que utilicen ese material que pueden tener más a la mano. Y para hoy les traigo este lindo tutorial que es cómo hacer este portarrollo de papel higiénico. Pueden también usarlo para poner toallas de baño, lo que ustedes quieran. Queda de esta manera, es fácil de hacer, es sencillo, y reutilizamos un jean, también retacitos de tela que tengan a la mano. Lo pueden hacer a máquina, lo pueden hacer a mano, es indiferente, el resultado va a ser el mismo. Espero que les guste mucho y que nos compartan fotos si lo hacen. Un saludo enorme, vamos con el tutorial. Para empezar tenemos los siguientes moldes, los pueden encontrar en internet, en búsqueda de Google ponen búho en tela molde y les va a salir. Y en caso de que no tengan impresora los pueden calcar desde la pantalla. Serían en total estos moldes, este es el del cuerpo, se saca doble por acá, este es el del pecho, también va doble. Estas son las alas, estos son los ojos y por último tenemos el pico. Para este proyecto decidí utilizar un jean viejo para aprovecharlo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar de este jean dos búhos del juego de portarrollos. Para eso lo voy a cortar por acá, por el lateral, para poder abrir la tela completamente. Luego de cortar el lateral, entonces ahora voy a empezar a cortar la parte del tiro para separar esta pierna de la otra. Entonces lo que hacen es que empiezan a cortar por acá y se van por la costura, dando la vuelta para que de esa manera queden separadas ambas piernas. Ya por acá termino entonces de separar ambas piernas, la otra la voy a guardar para el otro búho y voy a coger la que tiene la abertura en el medio, esta, de esta manera se debe ver, y vamos a aprovechar la parte de abajo que es la que tiene más espacio. Entonces voy a tomar el molde del cuerpo para recortarlo. Para recortar el molde del cuerpo voy a poner la tela de esta manera vertical. Voy a poner el molde sobre la tela y luego voy a doblarla hacia arriba para que me quede de una vez completo el cuerpo, la parte delantera y la trasera. Ahora voy a ubicar el molde de esta forma para empezar a marcarlo con un lapicero o con lo que tengan a la mano. Entonces voy a marcarlo. Primero la mitad, le voy a dejar un margen de costura para que no me quede muy pequeño el proyecto y lo volteo de esta manera para luego marcar la otra parte. Siempre recuerden dejar el margen de costura para que los proyectos no queden más pequeños de lo que deberían. Entonces así tal cual está, ya lo voy a recortar.
Así que al cuerpo lo vamos a sacar dos veces, puede ser en ambas veces en jean o una vez en jean y la otra en otro tipo de tela. Una vez tengan listos los dos partes, vamos a pasar a las siguientes partes del cuerpo del búho, las alas y el pecho, que van en el mismo tipo de tela, que debe ser a libre elección, preferiblemente otro color más claro o una tela con estampado para que se diferencie mejor del jean. Para recortar estas piezas, entonces vamos a tomar la tela y lo vamos a ubicar por el revés para que las marcas que hagamos no se vean cuando cosamos las piezas. Entonces yo la pongo así y ahora la voy a poner doble porque de esa forma corto de una vez las piezas que necesito más rápido. Entonces yo la pongo doble y vamos a empezar por el pecho. Se corta doble por esta parte, quiere decir que doblan la tela. Y donde dice doble van a ubicar el molde en el doblez de la tela para que al abrirlo quede la pieza completa. Ahora voy a marcar este molde siempre dejando la ventaja de costura, especialmente en la parte de los laterales, no tanto en la parte de arriba, sino en los laterales de la pieza. Entonces acá lo voy a dejar el espacio de costura y trato de seguir la misma forma. De esta pieza voy a cortar dos veces, entonces para que una vez me salgan todas, voy a volverla a doblar así para no tener que cortar de a una pieza. Entonces yo las pongo así y ya puedo cortar en una vez ambas piezas. Este molde se debe cortar dos veces. Una vez terminamos esta pieza, la abrimos y nos queda así. Esto se va a ubicar en el cuerpo de esta manera, con la línea horizontal más corta hacia arriba, de esta forma. Formamos una especie de barriguita. Ahora vamos a pasar a cortar las alas. Esta pieza vamos a cortarla cuatro veces en total, dos veces doblando la tela. Entonces cojo la tela y la doblo encontrando derecho con derecho. Y por el revés voy a marcar esta pieza dos veces. Como tengo la tela doblada, en total voy a tener cuatro piezas de este mismo molde. Listo, ya corté las dos alas. De esta manera me van a quedar las piezas. Si se fijan, tengo en total cuatro pedazos cortados del mismo molde. Ahora vamos a pasar a realizar los ojos del búho. Esta piecita la vamos a sacar en tela blanca, preferiblemente tela que no desfleque y que sea un poquito gruesa, pero si no tienen tela gruesa, entonces háganlo con cualquier otra, pero intentando que no sea tela que suelte pelitos. Entonces ya voy a marcar las dos piezas y las voy a recortar. Bueno, luego de terminar de recortar los ojitos, vamos a pasar a la siguiente parte, que también hace parte de los ojos, que es esta pieza pequeñita. La vamos a recortar en tela café o negra. O otra opción es que utilicen botones en lugar de tela. Pueden hacerlo también. Vamos a cortar esta piecita dos veces y listo.
Ahora vamos a sacar el pico, que es también la última parte de la carita del búho. Esta piecita la vamos a sacar en tela amarilla o naranja, la que tengan más a la mano. Y es una pieza pequeñita de tela. Lo voy a marcar y lo voy a cortar. Voy a empezar cosiendo el cuerpo para eso. Entonces voy a abrirlo de esta forma y voy a poner el derecho con el derecho para que me queden las piezas bien. Entonces la voy a poner así, una encima de la otra, y voy a fijar con alfileres para que al momento de coser no se mueva. Estos proyectos se pueden hacer a mano o a máquina. Es posible hacerlos de cualquiera de las dos formas. Empezar a coser el cuerpo. Ya le puse alfileres para que no se mueva. En el momento de que lo cosa, vamos a coser por todo este lado, dejando ese espacito sin coser. Por ahí vamos a voltear el proyecto. Una vez termino de coser, voy a utilizar el huequito que dejé sin costura para voltear el trabajo. Eso sería lo que sigue. Tomar con paciencia, empezar a sacar por ese huequito toda la pieza hasta que quede por el derecho. Bueno, por un problema del celular no se me grabó la parte en que pegué el pecho, pero es solamente que lo cosan, lo volteen y lo pongan sobre el cuerpo. Ahora vamos a ver cómo se pegan las alas. Vamos a ubicarlas de esta manera. Van con la curva hacia adentro. Entonces las voy a poner sobre el cuerpo del búho y las voy a coser. Las piezas, lo que se hace para voltearlas es que se cosen, igual que hicimos con el cuerpo. Se cosen dejando un pedacito sin costura y por ese pedacito se voltean, y de esa forma nos quedan las piezas pulidas por los bordes. Y ya, eso sería como la única diferencia. Bueno, ahora estoy terminando de pegar la otra ala. Recuerden que las piezas del cuerpo se fijan primero con alfileres para que no se les vayan a mover. Esto todo se puede hacer a mano también, para que lo tengan presente. Entonces ya tengo pegado el pecho y las alas. Voy a pasar a ubicar la parte de la cara. Ya no vamos a necesitar coser, sino que vamos a utilizar silicona líquida. Y esta es como la parte más sencilla del proyecto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a pegarle primero que todo el pico en el centro del cuerpo, y luego le voy a poner los ojos. Estamos terminando de pegar los ojos. Estas piecitas pequeñas de las pupilas se pueden hacer con tela o las pueden hacer con botones, y las pueden ubicar mirando hacia arriba o mirando hacia abajo, dependiendo de cómo más les guste. Y así ya terminaríamos la cara del búho. Ya los tenemos listos. Ahora voy a empezar a realizar la decoración de los búhos.
Ustedes pueden hacer tres, o pueden hacer dos, o pueden hacer uno, dependiendo de su gusto o del espacio que tengan para ponerlos. Yo decidí hacer estos dos. Entonces ahora voy a empezar a darles como detalles. Bueno, yo decidí hacer unas pestañas a uno de los búhos. Entonces lo que voy a hacer es tomar hilo negro grueso y una aguja de esta capotera puntuda. Y voy a enhebrarla con este hilo para empezar a coser las pestañas. Una vez ya la tengo enhebrada, voy a tomar una buena hebra para los dos ojos. Voy a cortar y voy a irme desde atrás hacia adelante a un costado del ojo y voy a jalar sin sacar toda la hebra. Voy a dejar un pedacito que me va a servir para luego rematar. Entonces ya luego me voy a ir por arriba y voy a devolverme hacia atrás y ahí ya tendremos la primera pestaña. Ahora voy a salir un poquito dejando un espacio en la parte de arriba y ahí voy a hacer la otra pestaña. Ya tenemos dos pestañas y le voy a hacer tres en cada ojo. Vuelvo y repito el proceso. Salgo un poquito más hacia la izquierda, jalo y luego me devuelvo. Y ahí ya tenemos fácilmente las tres pestañas. Para rematar, lo que hago es que corto esta hebra y hago un nudito con la hebra que dejé al principio. Y ahí ya tendríamos las pestañas ya remataditas. Entonces acá ya corté y voy a hacer el nudo para que me quede más asegurado el trabajo de las pestañas. Y eso es todo, lo voy a repetir en ambos ojos. Una vez terminados los ojos del búho, voy a empezar realizando un corbatín para el otro búho. Lo que voy a hacer es que voy a tomar esta tela verde y voy a doblarla a un ladito, midiendo que me quede más o menos del tamaño del pecho del búho. Voy a tomar algo que me sirva de referencia cuadrado y voy a marcarlo en esta mitad de la tela. Luego de eso, entonces ya le voy a dar la forma del corbatín del centro hacia afuera, formando esta figura. Voy a recortarla y voy a medir para ver que se me quede del tamaño que necesito. Luego de darle los toques y el tamaño con las tijeras, vamos a hacer un recogido en el centro utilizando una aguja normal y hilo de coser. Voy a pasar por la mitad haciendo un pespunte y luego voy a anudar apretando bien para que se forme el recogido. Y esto lo voy a pegar con silicona líquida. Bueno, entonces para terminar le voy a poner un moño a la agüita de las pestañas para darle el último detalle. Todos esos detalles son como para que ustedes los tengan en cuenta y también para que ustedes le pongan su propio toque personal al proyecto. Espero que les haya gustado mucho, que lo realicen y en especial que aprovechen esos retazos de tela o esa ropa que tienen por ahí que ya no utilizan para reusarla y de esa manera darle nueva vida. Espero que les guste mucho el proyecto, cuídense mucho, nos vemos pronto.